Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Info Las Heras TV. Como siempre, vamos a estar por espacio de una hora. Tenemos 60 minutos por delante para compartir mucha información, mucha actualidad, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando en General Las Heras. Nosotros se lo vamos a contar a través de nuestro programa, el cual ya rápidamente comenzamos con los títulos, los temas más importantes del día. La Ruta 6 finalizó el plazo para la presentación de propuestas de cara a la licitación. Además, con Mariano Ferrari, dialogamos sobre los test vocacionales que se entregaron el último sábado. Mónica Lastiri, la directora del ICA y la Escuela de Danzas Municipal, nos cuenta su participación en un certamen en Cañuelas. Continuamos hablando además de la visita de los keniatas a la planta de metalúrgica Echegaray. Como cada viernes, les presentamos la agenda deportiva. Para cerrar la semana, vemos otro pedacito de la presentación de Rodolfo Machado en nuestra ciudad. Y además, anticipamos lo que será mañana, un gran festival de rock en Apapupa, Restobar. Bueno, y como ustedes vieron, son muchas, pero muchas las noticias, los temas de los cuales tenemos que hablar. Hemos decidido recibir la primavera de esta manera. Les deseamos un muy feliz día de la primavera a todos los que nos están viendo. Un feliz día del estudiante también, por supuesto. A todos nuestros amigos televidentes que van a la escuela, primaria, secundaria, el jardín, universidad, ¿por qué no?, terciario, en fin, todos aquellos que se consideren estudiantes, le mandamos también un muy, pero muy feliz día en la jornada de hoy, día de inicio también de la primavera. Vamos a comenzar, si les parece, hablando de la Ruta 6, porque ayer llegó al final el plazo para presentar propuestas de cara a la licitación. Les contamos algunas cosas más. Hablamos de la Ruta 6 porque ayer, jueves, finalizó el plazo para la compra de pliegos y el próximo martes 25, el martes que viene, será la apertura de propuestas en la Dirección Provincial de Vialidad. Este jueves 20 venció el plazo para la adquisición de pliegos en el marco de la licitación para la reconstrucción de losas y construcción de la segunda calzada de la Ruta Provincial 6 en el tramo Ruta Nacional 12, Ruta Provincial 215. Mientras nosotros vemos imágenes de archivo de lo que pasó el último 5 de septiembre en la protesta por la Ruta 6, les contamos que la obra licitada por la Dirección de Vialidad Provincial atraviesa los distritos de La Plata, Bransen, San Vicente, Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate. El presupuesto oficial es de 1.014 millones de pesos, con un plazo de ejecución total de 5 años, que incluye 2 años para la etapa número 1, que es la construcción, y 3 años para la etapa número 2, que tiene que ver con la conservación. Como les decíamos, la fecha de apertura de propuestas será el próximo martes 25 de septiembre, a las 12 horas, en la Dirección de Vialidad, ubicada en la avenida 122 y 48, número 825, en la ciudad de La Plata. Esta licitación fue dividida en subtramos. El subtramo 2 es la sección 3, ruta provincial número 215, camino 100, con un importe total de 198 millones de pesos. El subtramo 3, que es el que corresponde a Cañuelas, camino 100-04, la ex ruta provincial 52, hasta el Arroyo Rodríguez, con 192 millones de pesos. El subtramo 4,
Arroyo Rodríguez, Arroyo Durazno Chico, con 177 millones de pesos. El subtramo 5, Arroyo Durazno Chico, ruta provincial número 7, con algo más de 171 millones de pesos. Y el subtramo 6, desde la ruta 7 hasta la ruta número 12, en Zárate, con algo más de 276 millones de pesos. Esperemos entonces que finalmente se pueda, de una vez por todas, realizar la obra de la ruta 6. Bueno, y esperemos que de una vez por todas esta sea la vencida. Uno a esto en condiciones normales lo tendría que presentar como una buena noticia, y de hecho tratamos de que sea así. Pero teniendo en cuenta los antecedentes, teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo se realizó este mismo proceso licitatorio, se licitó, se puso en práctica, se comenzó a hacer la obra y se llegó hasta la mitad. Faltaron las otras dos manos. Aunque en algunos lugares se hicieron, pero teniendo en cuenta cómo se hicieron, eso nos tira un poquito para atrás. Y fundamentalmente porque lo que debiera haber pasado en cualquier lugar serio o en cualquier proceso que se digne de ser serio, está bien, ¿cuál es el costo de esta nueva obra? 1.100 millones de pesos, perfecto. La vamos a hacer. Ahora, vamos a investigar qué pasó. No es normal, no es habitual que una ruta en tan poco tiempo se destruya tanto como la ruta 6. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Algunos dicen, los camiones que llevan mucho peso. ¿Fue eso? Bueno, ¿quiénes son los responsables de que los camiones viajen con tanto peso? Tal y tal persona, se le inicia una causa judicial y la justicia decidirá. No fueron los camiones. Es que la ruta se presupuestó con unos materiales y después se utilizaron otros de mucha menor cuantía, de mucha menor calidad, y por eso la ruta se terminó rompiendo, como dicen otros. Bueno, ¿quiénes fueron los responsables? No se hizo bien la compactación del suelo y demás. Perfecto. Empresa, nombre, tal. Dueño, tanto. Investigación y luego una sentencia y una pena. No estoy pidiendo que vayan presos quienes hicieron la ruta, pero alguna multa económica, aunque sea, debiera haber. Si no, el Estado bonaerense, nacional, no recuerdo en este momento de dónde salieron los fondos para construir la Ruta 6 la primera vez, ahora son a través de un endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, tiene que pagar dos veces por la misma ruta. Teniendo en cuenta el estado en el cual se encuentran las rutas de la provincia, no es justo tampoco que haya que pagar dos veces por la misma ruta, porque la Ruta 6 se hizo no hace mucho tiempo. Es cierto, todo el tramo que más utilizamos nosotros, tal vez de Luján a Cañuelas, falta completar la segunda mano. Es cierto, en otros lados se hicieron las dos manos, pero se hicieron pésimo, no duraron nada, se rompieron a los años. Entonces, normal no es que una ruta se rompa tan rápido y tanto. Alguien hizo las cosas mal. Responsables tiene que haber. No puede ser que no se puedan encontrar responsables de esto. Y hacerlos pagar. Queda perfecta la frase. Hay que hacerlos pagar. ¿Cómo? La justicia decidirá cómo. Vuelvo a reiterar. No estoy pidiendo cárcel para los que hacen mal un trabajo o para los que transportan más kilos de los que pueden. No, para nada. Pero de alguna manera, quien sea el responsable del deterioro de la ruta, se tiene que hacer cargo. Y la de los camiones es media débil, porque los camiones con sobrepeso no andan solo en la ruta 6. Andan por todos lados igual. Y no están todas las rutas tan rotas como la 6. O sea, eso puede haber sido un factor, que hay que mejorarlo, controlarlo, cambiarlo, por supuesto. Pero que ese sea el motivo, nos parece que no. En definitiva, se va a licitar la ruta 6, esperemos que se haga. Fundamentalmente, esperemos que se haga bien. Y principalmente, esperemos que se termine. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Del ámbito nacional, quienes no tengan terrenos podrán acceder a un crédito Procrear.
La presidenta anunció además que los fondos obtenidos de la venta de terrenos fiscales Palermo, Caballito y Liniers serán destinados a un fideicomiso para financiar el soterramiento del Sarmiento. Cristina explicó que hasta ahora los sorteos de los créditos eran para todas aquellas personas que tenían terreno y dijo que desde ahora son más los que pueden llegar a la casa propia. Además, anunció que en la ciudad de Buenos Aires esto se va a poder implementar porque también allí hay mucha gente que no puede acceder a su casa, dijo. Del ámbito nacional, Scileoni comparó a los pibes de 16 con la señora de 60 que mira tele todo el día. El ministro de Educación volvió a defender el proyecto que promueve el oficialismo. Admitió que los adolescentes son manipulables, pero indicó que lo mismo ocurre en otros estratos. ¿Puede ser manipulado un pibe de 16? Por supuesto, reconoció Scileoni al referirse a una de las críticas que ha recibido la iniciativa para habilitar a los jóvenes de entre 16 y 17 años a votar. Pero también puede ser manipulada una señora de 60 que mira tele todo el día, dijo.